recibe a su nombre. ¿Cuántos creen que día con día nosotros llevamos una batalla con Satanás? Lo importante es no dejarnos vencer, amén, sino salir victorioso. Póngale cuidado a la letra y meditemos siempre en la palabra del Señor. Hermano, un poquito más. Aleluya. Santo sea el Señor. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y esto dice? Ya se ha llegado la hora en que vamos a pelear. Me andas de un lado hacia el otro y no encuentras cómo hacer. Tú vienes muy bien armado, pero yo te he de vencer. Quiera que yo ando, tú me andas ya de seguir. Me traes ya bien mareado y te voy a destruir. En el nombre de Jesús, derrotado tú serás. Y empezó la batalla de Satanás contra mí. Me lanzaba cañonazo y con mi escudo me defendí. En eso que él se descuida y con Jesús le vencí. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Rey de Reyes? Solamente con Jesucristo podemos vencer al enemigo, amén. Solamente él nos da la fuerza. Escucha muy bien, hermano, Jesús ya lo venció. En el libro de Mateo lo declaró ahí Jesús. Escrito está Satanás, que solo a Dios servirá. Ya tirado en el suelo, gracias a Dios yo le di. Me siento yo muy dichoso, con Cristo yo le vencí. Ahora voy por doquier anunciando el Evangelio. Y empezó la batalla de Satanás contra mí. Me lanzaba cañonazo y con mi escudo me defendí. En eso que él se descuida, con Jesús le vencí. Santo es el Señor, quien vive, a su nombre. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores? Sin Jesús.